cordial saludo y bienvenidos al informativo del Canal 4. Estos son los titulares. Con la llegada de la cosecha, se hacen planes de contingencia. Si usted tiene planeado viajar a Medellín entre hoy viernes y mañana sábado, ojo a la siguiente recomendación. Hoy les contaremos qué es Vegas del Río y de qué se trata. Se capacitó en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. La comunidad no asistió a la rendición de cuentas de la administración municipal. Si usted quiere continuar estudiando y ya es un profesional, el alcalde nos hace una invitación. Se están capacitando los funcionarios de acueductos veredales. El cooperativo inicia inscripciones para el año 2018. El Hogar Santa Rosa de Lima estuvo de aniversario. Ciudad Bolívar continúa cosechando triunfos en el tema deportivo. Daniel Cerezo estuvo en Ciudad Bolívar enseñando a cómo ser feliz. Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión. El café es el principal motor económico del municipio y teniendo en cuenta que el tiempo de recolección ya inició y que directa o indirectamente nos toca a todos, ya está en marcha el plan cosecha. ¿En qué consiste el plan cosecha? En que nos ponemos de acuerdo con las autoridades municipales, con los diferentes entes que tienen que ver con la cosecha cafetera en el municipio, la administración, la policía, el ejército, el Comité Municipal de Cafeteros y lógicamente con todos los caficultores y el servicio de extensión para establecer algunas conductas, algunas normas, algunos consejos para seguridad y para el manejo adecuado de los recolectores. Hay un refuerzo policial de 7 unidades más que van a estar enfocados solamente a lo que son visitas a las fincas cafeteras, compraventas de café y todos estos sitios donde hay flujo de dinero y flujo de personas. Las autoridades tuvieron un primer acercamiento con los administradores y propietarios de los establecimientos de comercio de la zona rosa y la calle tercera, con el fin de trabajar unidos en temas de seguridad. De igual forma, pues el Comité de Cafeteros se reunió esta semana, nos tuvo bien otorgarnos un tiempo, un espacio dentro de su reunión. En ese espacio pues aprovechamos para impartir medidas de seguridad, para informarle a los señores de las fincas que estuvieron en ese día en esa reunión sobre algunas situaciones que se presentaron el año pasado. Pues nuestra función primordial es la de prevención, entonces le tocamos temas sobre lo que fue sobre la extorsión, las modalidades que están utilizando ahora, las falsas llamadas. Las entidades financieras también están al tanto de este plan y la próxima semana se hará la visita a los supermercados. Siguiendo con el tema, el Comité de Cafeteros dispuso nuevamente la caseta del recolector, que estará hasta el 4 de diciembre de este año. Esa caseta es el punto de encuentro de los recolectores y los administradores. El año pasado fue demasiado exitosa. Esperamos que este año todos los caficultores entiendan que a través de este puente pueden ubicarse muy bien los recolectores que vengan al municipio. De acuerdo a Jorge Gil, la cosecha esta vez puede ser menor y tendrá más duración que la del año pasado. Aún así, hay suficiente empleo para propios y visitantes. Pasando a otro tema, gracias a información de la comunidad, esta semana fueron capturadas varias personas en operativos de la policía. Tenemos 8 capturados, todos por diferentes delitos, primordialmente lo que es la venta expendio de sustancias alucinógenas en diferentes puntos de la localidad. ¿Qué buscamos con esto? Y este incremento de la parte operativa la demos gracias a ustedes, ciudadanos, que confían en su Policía Nacional. Venimos reduciendo los delitos de alto impacto en más de un 50-60% con relación al año pasado. Esa estadística es tangible y la vengo mostrando por todos los sitios donde he tenido la oportunidad de reunirme con diferentes personas del municipio. Entonces estamos haciendo un buen trabajo, pero todo es gracias a ustedes, ciudadanos. Si usted o alguno de sus familiares tiene planeado viajar a la ciudad de Medellín este fin de semana, aquí les contamos la operatividad de las empresas prestadoras del servicio de transporte intermunicipal con motivo de la visita del Papa Francisco. Y es que por la visita del Santo Papa, la Terminal del Sur será inhabilitada temporalmente hasta este sábado 9 de septiembre a las 0 horas. El lugar de abordaje y llegada a la capital del departamento fue modificado. La Guacatala, enseguida de la fábrica de licores de Antioquia, hay dos vías habilitadas para que todos los vehículos de servicio público de la
zona del suroeste lleguen hasta allí. A partir de allí ya los pasajeros van a tener que desplazarse hasta el sitio donde vayan a través del metro u otros medios de transporte. Hay que tener en cuenta que a la hora del regreso lo único que varía es el lugar de abordaje. Por ejemplo, en el caso de Rápido Ochoa. Los despachos desde la Terminal del Norte hacia Ciudad Bolívar, después de las 2 de la tarde, solamente vamos a tener el turno de 6 y 15 para que los usuarios se puedan programar. Además de eso, en las calles 86 y 89, esto queda por Itagüí, en las carreras 42 y 48 cerca de la fábrica de licores de Antioquia, dispondremos de personal autorizado con banderines, uniformados y previamente carnetizados para despachar a los viajeros que van hacia el suroeste antioqueño. ¿Qué pasa con esta operación? Vamos a tener buses disponibles. Se nos llena un bus, lo despachamos y así sucesivamente hasta que logremos evacuar a todos los viajeros del suroeste antioqueño. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en despachar servicios adicionales siempre y cuando se hagan las reservas con la debida anticipación y tengamos los vehículos confirmados que vayan a salir. Y en caso de Cotras y Bol. De igual forma, para recoger los pasajeros que vienen de Medellín hacia Ciudad Bolívar, tenemos los mismos horarios, hacemos las reservas vía telefónica y vamos a estar saliendo del mismo sitio, de la Guacatala, en la vía lateral a la fábrica de licores. O los vamos a estar recogiendo en cualquiera de las estaciones del metro, donde previamente le avisen a la despachadora, siempre y cuando el metro esté en servicio y no colapse. Rápido Ochoa espera este sábado en horas de la noche estar despachando como lo hace habitualmente con sus horarios y desde el lugar acostumbrado. Bueno, el sábado 9 de septiembre los despachos por Terminal de Transportes Norte van a ser vía Santa Fe de Antioquia, Anza, Bolombolo, Ciudad Bolívar desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 15 de la mañana y ya hacia la vía Quibdó. A partir de eso vamos a tener el turno de 9 y media de la mañana. Este mismo sábado, a partir de las 7 de la noche, retomaremos nuestra operación normalmente desde la Terminal de Transporte Sur. Fue entregada la licencia de construcción al proyecto Vegas del Río, que construirá 220 viviendas en el sector de Arenales, en la calle Sexta de nuestro municipio. Un nuevo proyecto de vivienda se abre paso en el municipio, Vegas del Río. Les cuento que esta semana logramos entregar una licencia para lo que va a ser el proyecto de vivienda Vegas del Río, un proyecto que va a estar ubicado en el sector de Arenales por la calle Sexta. Es un proyecto de 220 viviendas, es un proyecto que se va a desarrollar con el sector privado. Al exonerar de pago de impuesto en licencia de construcción a las viviendas de interés social por parte del Consejo Municipal, pareciera que a las empresas constructoras se les hizo más atractivo el municipio y quieran hacer vivienda en él. Iniciaremos el proceso ya para las autorizaciones de venta que se estarán entregando medianamente entre un mes y dos meses y ya se hace todo lo que es el lanzamiento del proyecto. Van a ser viviendas de bajo costo, vivienda de interés social. Tienen que tener crédito con banco, ojalá caja de compensación, la cuota inicial va a ser baja y es un proyecto que va a dignificar a esas personas que hoy no tienen vivienda o las que tienen, que también pueden entrar dentro del proyecto ya que es un proyecto privado y que no necesariamente tienen la exclusión para los que ya tengan vivienda. En las instalaciones del Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Salud Departamental y la Fundación Médico Preventiva una capacitación en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. En el auditorio del Colegio Cooperativo se estuvo capacitando a los docentes del municipio en seguridad y salud en el trabajo, donde participaron también la Fundación Médico Preventiva y Confenalco, quienes se vincularon con profesionales de la salud y recreacionistas. Está la psicóloga, quien viene a hablar sobre las enfermedades mentales más frecuentes en los docentes por el estrés que manejan a nivel laboral. Tenemos la fisioterapeuta que viene a hablar sobre las posturas, el mal manejo de las posturas frente a los salones de clase, debido a que esto ha generado túnel del carpo al momento de escribir, no manejan un adecuado manejo de la mano en el tablero, y más porque hoy en día los tableros están en algo altos para ellos. Claro, ellos se inquietan porque ellos tienen que asumir unos riesgos que tienen en este momento, entonces le preguntan a la Secretaría de Educación
cómo vamos a mitigar esos riesgos. Pero precisamente para eso estamos. Primero, para conformar el COPAS, que va a tener unas funciones determinadas dentro de su institución educativa. Y obviamente la Secretaría de Educación, poco a poco, esto es de tiempo, va mirando cómo mitigar los riesgos que los docentes van adquiriendo dentro de sus funciones. Este decreto 1655 acoge a todos los docentes y en general la seguridad laboral acoge a todos los empleados, pues hasta las iglesias deben tener establecido su plan de seguridad y salud. Esto es para todos, inclusive hasta las iglesias tienen que conformar sus comités paritarios. Esto es para todos porque todos tenemos riesgos en nuestra labor. Entonces, obviamente, cada institución debe conformar el COPAS. Pues es un cúmulo bastante amplio de normatividad que rige lo laboral y lo ocupacional, pero no obstante eso es necesario acercarse y conocerlas en profundidad para poder saber cómo actuamos y en algún momento cómo hacemos valer nuestros propios derechos. Los asistentes reconocen la importancia de esta capacitación. Son muy importantes porque las jornadas son muy extensas, entonces propendemos que no se haga muy monótona haciendo pausas activas en intervalos de cada intervención de cada exponente, actividades de recreación, dinámicas lúdico-recreativas, que inclusive los mismos docentes pueden llevar a sus instituciones con sus grupos y ponerlas en práctica en cada una de sus grupos. Es un evento muy importante porque nos permite a los docentes acercarnos a todos aquellos conocimientos que necesitamos para mejorar nuestra estar en las instituciones educativas y obviamente pues eso a mediano y largo plazo mejorará nuestra calidad de vida y permitirá que todos nosotros hagamos un mejor desempeño en pro nuestro y en pro de los estudiantes. La poca asistencia de la comunidad marcó la rendición pública de cuentas de la administración municipal. Esta se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio. El alcalde municipal se dirigió a la comunidad asistente al evento, contándoles que ha sido de estos 6 meses del año 2017, donde se tuvo en cuenta lo plasmado en el plan de desarrollo, haciendo un comparativo de lo hecho y lo que allí está escrito. Fue un balance muy positivo, logramos resolver todas las dudas de la comunidad, contarles en qué iba cada uno de los proyectos en temas de vivienda, en temas de vías, en el tema de reestructuración y organización de la movilidad, en temas importantes como el medio ambiente y el acompañamiento al campo. Temas como el agro, las vías rurales, pasan el examen. Temas débiles para la localidad es el turismo. La gente nos visita en los diferentes parques que tenemos, el Ecoparque Farallón, Cristo Rey y otros lugares turísticos, los podemos ver en un gran descuido. Han venido haciendo una recuperación, pero una recuperación, digámoslo así, de recoger basuras, de hacer cosas muy, muy superficiales. Esto necesita una inversión real para que estos parques sean acogidos por los turistas, no solamente de Colombia, sino también del exterior. Persiste el tema de la indiferencia de la comunidad a la asistencia a este tipo de eventos. De las cosas que uno más le afectan o lo entristecen a uno es el no acompañamiento de la comunidad en esta clase de procesos. El control político no solamente es competencia de nosotros como concejales, sino también de toda la comunidad, de los que vienen hablando un tema de minería, de medio ambiente, de la organización político-administrativa de nuestro municipio. Es un acompañamiento muy vago, muy poco. Le quisimos preguntar al concejal qué opinión le merece la actual administración. Y vea lo que nos contestó. Una alcaldía que ha venido cumpliendo técnicamente con todo lo que la ley le exige y hasta más. Y nosotros como concejales que venimos también haciendo ese aporte para cada uno de los proyectos en nuestro municipio. Y faltan muchas cosas por hacer, que nosotros los concejales venimos haciendo un trabajo juicioso y todo eso. Pero si a mí me dieran a calificar de 1 a 10 la gestión hoy del alcalde, sin lugar a dudas le daría un 8.5, un 9 tranquilamente. Y la verdad nos sentimos muy satisfechos del equipo de trabajo que hoy tenemos, que ha venido de alguna manera cumpliéndole a la administración municipal y a la comunidad en general. A continuación, el alcalde municipal tiene una invitación muy especial para todos los profesionales de la región que deseen continuar con sus estudios de posgrado. Veamos. El crecimiento de una sociedad para la formación de tejido social siempre será la educación. Hoy Ciudad Bolívar, a través del CETAT que logramos gestionar a través de la Escuela Superior de Administración Pública, abre para todos los profesionales de Ciudad Bolívar y todos los profesionales del suroeste
la posibilidad de adelantar una especialización en temas públicos. El próximo sábado 16 de septiembre en el Parque Educativo se hará una reunión informativa y es abierta a todos los profesionales que quieran avanzar en su educación superior. Es un posgrado con personas de alta calidad, con la idoneidad respectiva y que busca que cada vez califiquemos más el personal del suroeste en competencias laborales que permitan llevar y aportar a lo que es el desarrollo social, en especial el del sector público en nuestra subregión del suroeste. La Mesa Sectorial de Agua Potable y el SENA se encuentran capacitando a los funcionarios de los acueductos veredales de nuestro municipio. En días pasados estuvieron visitando el acueducto multiveredal Bolívar Arriba. Con un convenio realizado por diferentes entidades, entre ellas el SENA, la Cámara de Comercio y la Corporación Proaburrá, se está capacitando un grupo de personas en el tratamiento de agua potable. Entre ellos se encuentran operarios de los diferentes acueductos del municipio, en especial los acueductos multiveredales. El objetivo principal es que todos los aprendices aprendan a operar las plantas. Es un proceso lento, eso no se aprende pues en una semana, pero esto le da a las comunidades autonomía en el manejo de sus acueductos. Lo que nosotros queremos es fortalecer las capacidades humanas, administrativas, técnicas, operativas y normativas de los líderes que hacen parte de los acueductos veredales, de los administradores de los acueductos, de los presidentes, de los fontaneros, de las secretarias, de los tesoreros. El acueducto multiveredal AMBA fue uno de los puntos para el desarrollo de este proceso, pues cuenta con una excelente infraestructura. Además, el SENA fortalece no solamente con capacitación, sino guiando a través de la conformación y procesos legales que requieren este tipo de empresas de servicios públicos. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio desde el SENA. Nosotros ayudamos a que busquen recursos para sus proyectos, creen la empresa, se formalicen ante Cámara de Comercio, Superintendencia, CRA, todos los entes de control, y adicionalmente hacemos un acompañamiento en lo que es la facturación y el montaje de los equipos. Para los aprendices es muy importante el conocimiento que adquieren, pues si bien algunos ya tienen experiencia con agua potable, con este programa se han dado cuenta que pueden aportar mucho más a su labor. Nosotros somos de los que de pronto tenemos ya todos los procesos, pero en cada clase nosotros aprendemos algo diferente, como es manejo de fórmulas, a conocer otros tipos de plantas, que todo esto y todas estas experiencias hacen de que adquiramos mejores conocimientos y que apliquemos nuevas cosas en el acueducto. Primero con todo, me parece muy importante porque es algo que todas las plantas no tienen los mismos funcionamientos. Las plantas tienen diferentes temáticas de trabajarlas, entonces uno de todas las que uno ha visitado las va aplicando para la empresa en la que uno está. Estos procesos con los acueductos siembran el desarrollo en la población rural que pide no sean excluidos de recibir agua de calidad. El Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo tiene abiertas las inscripciones de matrícula para el próximo año. El rector de esta institución nos cuenta qué ofertas tienen actualmente. El Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo es una institución de alta calidad que cuenta con un plantel único y educación personalizada. Por esto, Confenalco está brindando el pago durante todo el año de la pensión que el colegio recibe. Esto es para los afiliados que deseen que sus hijos estudien en este plantel. Confenalco lo hace a través de una solicitud expresa que hace cada uno de sus afiliados y mediante la misma los niños pueden acceder a costos muy módicos. Este proceso es un proceso sencillo, no es un proceso complicado, y adicional a esta oferta que les hace Confenalco, también la institución les brinda becas hasta por el 50% que se paga a través de nuestros beneficiarios, todos aquellos que nos han colaborado, que se comprometen con la institución. También existen otras ofertas de descuento para estudiar, como lo es el plan referidos. Tenemos también otra posibilidad y es el plan referidos. Por cada persona nueva que nos traigan a la institución a la matrícula, a la pensión de sus hijos, le está descontando el 10%. Es decir, ustedes pueden aminorar costos trayéndonos nuevas personas, nuevos estudiantes, para que crezcamos juntos, para que nuestra institución sea lo que siempre ha deseado ser, la institución con mayores posibilidades de desarrollo educativo
para nuestros niños y jóvenes. Además, el Plan Padrino, que lleva años brindándole oportunidades a los jóvenes de estudiar en este plantel, sigue vigente para que nuevos estudiantes vivan la experiencia de la educación personalizada. En nuestra institución existe el Plan Padrino y es que personas con capacidad económica, pero que creen en las posibilidades de nuestros estudiantes, niños y jóvenes, les apoyan con el 50% de la matrícula de la pensión para que puedan acceder las personas que en el momento no tienen la capacidad económica para otorgarles posibilidades educativas. El cooperativo abre sus puertas para quienes deseen formar parte de su historia. Quienes estén interesados pueden dirigirse a las instalaciones para mayor información. Cualquier información pueden acercarse a nuestra institución. Aquí con todo el gusto les damos toda la información pertinente, les hacemos un recorrido por nuestras excelentes instalaciones campestres, les presentamos cada uno de los espacios que los muchachos van a identificar y compartir, al igual que les presentamos nuestra calidad de docentes, que son docentes con alta experiencia y con el sentido humano que todos requerimos. El Hogar Santa Rosa de Lima es una institución que vela por el bienestar de los niños y los jóvenes de nuestro municipio. En días pasados celebraron su aniversario. Veamos. El Orfanato Santa Rosa de Lima, fundado en 1942 por la matrona Rosa Pozo de Vélez, es una entidad que acoge niñas en estado de orfandad del municipio. Es por eso que este año celebraron 74 años de funcionamiento, dando culto a su patrona y alegrándose por brindar durante tanto tiempo un hogar a estas niñas. El 29 de agosto tuvimos la celebración del Día de Santa Rosa de Lima, que es nuestra patrona, fue nuestra fiesta patronal, y por ahí derecho se celebraron los 74 años, pues el cumpleaños del hogar, ¿cierto? ¿Qué se hace en esta celebración? Es algo muy básico, es algo, pero es muy significativo para nosotros. Se cuenta primero que todo con la presencia, pues, como de la Eucaristía, se hace la fiesta patronal, nos acompañaron, pues, por parte de la iglesia. También tuvimos el acompañamiento de todas las personas que de una u otra manera se vinculan con el hogar, como nuestros benefactores. Y no solamente los benefactores, porque aquí tenemos muchas personas que trabajan y quieren el hogar y este día comparten con nosotros. Asimismo, el funcionamiento del orfanato es gracias también al legado del señor Alejandrino Restrepo, quien fuera un filántropo del municipio. El sostenimiento de este hogar es posible gracias a unos recursos que ingresa mensualmente del legado de Pedro Alejandrino Restrepo, pero no todo el dinero del legado llega al hogar, llega una tercera parte, porque este dinero está destinado para tres entidades, que son Hospital La Merced, la iglesia y el hogar, ¿sí? Entonces, con esto podemos tener financiar las personas que nos colaboran, nuestras cuidadoras, las señoras de servicios generales, y sostener como la parte de servicios. Ya para la alimentación y para el sostenimiento del hogar, contamos con 11 benefactores, que realmente en este momento son pocos, porque estamos esperando, pues, como que haya más benefactores para poder que cada niña tenga como un benefactor. Este lugar es muy importante, pues representa el hogar de personas vulnerables. Este hogar es importante para Ciudad Bolívar y nos tenemos que sentir muy afortunados de tener este hogar, porque la niñez y la juventud son un compromiso de todos y tenemos que trabajar unidos, no solamente nosotros, sino toda la comunidad bolivarense, trabajar para que todas las niñas que estén en ese momento en un estado de vulnerabilidad tengan una mejor calidad de vida, estén protegidas, sepan que cuentan con el hogar, ¿cierto? Entonces, esto es una responsabilidad no solamente de la Junta Administrativa, de la Iglesia o de parte mía como directora, sino que es un hogar para todas las personas. Todo este hogar no es solamente de las personas que acabo de nombrar, es un hogar que es de todos y que es para todos. Entonces, la idea es trabajar mucho por este hogar para que así nosotros podamos atender muchas más niñas. En el municipio de Salgar se están llevando a cabo los Juegos Escolares categoría regional. En cuanto al grupo de 120 niños que tenemos en el municipio de Salgar en los Juegos Escolares, en el zonal clasificatorio a la final también departamental que se llevará a cabo en el municipio de Guatapé, pues se vienen desarrollando todas las disciplinas deportivas en las cuales pues tenemos
nuestra mayoría de jóvenes participando de ellas. En ajedrez no tuvimos participación porque hubo unos niños que los padres de familia no los dejaron venir, pero en atletismo los niños han avanzado, ya hoy terminan las pruebas prácticamente y ya tenemos varios clasificados a la final departamental. Fútbol de salón, ganó anoche al municipio de Venecia, hoy se enfrenta al municipio de Caramanta y prácticamente el ganador pasa a jugar, a disputar la final. Para nosotros ha sido muy grato esta etapa con estos niños porque es una etapa de crecimiento, de aprendizaje y sobre todo el desarrollo psicomotriz que ellos tienen que tener. Esto prácticamente es un festival que ellos se gozan y conocen nuevas experiencias, amigos, culturas y sobre todo esa capacidad de ellos para que ese desarrollo psicomotriz suelten aquí toda esa adrenalina que ellos tienen para explotar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar de esto. Y en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, el equipo de fútbol de salón de nuestro municipio está participando en representación del departamento de Antioquia. Con el grupo que se encuentra en Armenia disputando el zonal del eje cafetero, hoy viernes se enfrentan a la delegación del departamento de Risaralda. Prácticamente si se gana acá este partido, pasan ya a jugar la final directa en la ciudad de Cali en los próximos días. Es un grupo que ha trabajado de una manera muy consciente de frente a lo que es una participación a nivel nacional y sobre todo representando a nuestro departamento. Creo que es muy bien conocido por toda nuestra comunidad las capacidades que tienen estos jóvenes y su entrenador para afrontar este tipo de eventos. Esperamos pues que hoy se nos dé ese paso a esa gran final. La Caja de Compensación Confenalco ofreció una conferencia en la cual el argentino Daniel Eduardo Cerezo expuso a los asistentes su experiencia de vida como ejemplo para transformar la sociedad. La afluencia de público al aula múltiple del Liceo San José fue bastante para escuchar las estrategias por medio de las cuales se puede transformar uno como persona y así transformar la sociedad. Excelente la capacitación, se logra aprender mucho. El capacitador, la persona que estuvo aquí al frente, muestra un relato de su vida y a través de ese relato también nos vemos reflejados en ciertas situaciones, aprendemos mucho, podemos transmitir esos conocimientos y de eso se trata, de volvernos multiplicadores de las cosas buenas y positivas que logramos aprender. El título de la capacitación fue Un largo camino desde la transformación personal hacia una transformación social. Que tenía que ver con cómo una persona puede influir no solamente en un cambio para uno, sino en un cambio para la sociedad, para que todo sea mucho más justo, más equitativo y mejora la calidad de vida, no solamente la mía, sino la de otros, ¿no? Es un reto crecer como hizo Daniel, es una persona arriesgada, decidida. El ejemplo de vida de un hombre que aprendió que la felicidad no es sinónimo de riqueza material, fue el mejor mensaje que se llevaron los asistentes. Todo el mundo es rico porque todo el mundo tiene algo para dar, un momento, una escucha, eso es riqueza. Y la pobreza tiene que ver con qué es lo que me falta, qué es lo que me falta para seguir aprendiendo, qué es lo que no tengo, puede ser dinero, puede ser amigos, puede ser amor, puede ser contención, puede ser un sueño, tantas pobrezas. Y esta fue la impresión que se lleva el expositor. Increíble, como siempre, la verdad, súper dispuesto a preguntar, a charlar, a dialogar, a aprender, digamos, a partir conocimiento, un cariño después, muy lindo, muy lindo. Y así finaliza el informativo del Canal 4. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.